Chef. Hola, Lucio. Llegó este sobre. Escucharte y asociarme con la constructora portuguesa. Los informes son buenísimos. La constructora te la debe, ¿eh? A ti, en todo caso. No, no, no. Fuiste tú la que tomó la decisión. Pero tú me contaste. Mike, Mike, Mike. ¿Ali? ¿Cómo estás? Eso lo mandó la hija Chibili. ¿Ah, no? ¿Qué pasó? Sí, la hija Chibili. ¿En serio? Sí, no. ¡Felicitaciones! ¡Bien! Por la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio de las técnicas, por la personalidad de la chef expresada a través de su cocina y la coherencia en todos los platillos, le otorgamos una estrella Chibilín al restaurante, pero no Francesca. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Ay, qué pobre! La estrella para Francesca. No, 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 eso gracias a ti. Sí, estamos felicitando a Alesia. Nos consiguió una estrella Chibilí para el Francesco. ¡No! ¡Qué bueno, Ale! ¡Bien, bien, bien! A ver, a ver. Mira, voy a llamar a Peter, que tiene el almuerzo rico para celebrar. Y sí, madame, no se preocupe, yo me encargo de todo. ¿Cómo no? Hasta luego. ¡Claudio! ¡Claudio! Ay, ¿qué pasa, Pito? ¿Qué son esos gritos? Ah, no, ya te he dicho que cucarachas yo no mato. Y menos si son voladoras. Ay, no, me dan un asco. Me descompenso. Mira cómo me pongo. Madame acaba de llamar. Le han dado una estrella Chibilín al Francescas. Y madame quiere agasajar a la señorita Alesia. Ay, qué buena noticia. Pero, ¿qué vamos a preparar? ¿Cuántas personas vienen? ¿Es un almuerzo, un brunch, una comida? Vienen a la hora de almuerzo. Prepararemos algo para 10 personas, más o menos. Un quiche de alcachofa de entrada y un lenguado con papas nativas. ¡Ay, Pito, qué buen gusto tienes! Hay que poner flores en los jarrones. Sí, Pito. Sí. ¿Y el postre? No hay tiempo para nada muy elaborado. Está bien. Prepararé una panna cotta de fresa. No sé hacer eso. No, pero yo sí lo sé hacer. Necesito huevos. Manos a la obra. ¡Perfecto! Chicos, no olviden sus pancitos con torreja. Ay, gracias. Le traje tía. Panadores también. Ya, yo se lo llevo. Chao, chao. ¡Esperen! ¿A dónde va cuando muere? Ay, Pihuicho. ¿Por qué un amor tan bonito tuvo que terminar así ya vuelta a ti? No, Pihuicho, no estoy hablando de Alesas con el Jimmy. Estoy hablando de mí con mi Zulimarcito. Los amores se enfrían, falta de corazón. Y cuando llegue ese día verás, solo mis besos tú recordarás. Todos los González felices con Dolores. La señora Charo hasta les prepara sanduchitos. Y cuando llegue ese día verás. Qué rápido se olvidaron de mí. Qué poco les importa lo que yo siento. Entre tus dedos el amor ya no es amor. Me hubiera encantado compartir con Jimmy esta alegría.
En otro momento se hubiera puesto tan feliz. Pero ahora ya no está en mi vida. Y ya no le interesa nada de lo que me pase. Yo moría por dentro. Ya puedes, señor Montalbán, no me haga problemas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te crees ahora porque te ascendieron de guachimán impertinente a mesero? Yo tengo mucho que ver con el prestigio de este local, del Francescas, y yo tengo mucho que ver con que ahora tengan su premio Chivilín. No, don Diego, no. ¿Qué hace ese tipo acá? ¿Tú lo invitaste? Por supuesto que no, si tú se lo tienes prohibido. Papá. Diego, retírate. Así, ¿quién me va a sacar de acá? ¿Tú y quién más? Ay, lo siento, tío. ¿Qué? Vamos. ¡Mira, la revista Chozas! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tú sabes que yo soy fundador de este restaurante. Sí, es que sería ideal tener una fotografía con mi hija, que es heredera de mi talento, por supuesto. Sí, ¿cómo no? Por favor, ¿se ponen todos para la foto? Claro. Ay, gracias. Timujin, saca a ese sujeto de la foto que van a publicar. No te preocupes, él no va a aparecer en la foto. Por favor, todos se ponen para la foto. Por favor, le damos una nueva sonrisa. Por favor, Diego, por favor. ¿Qué va a hacer eso? Yo tendría que estar... ¡No! La corporación, por favor. A ver, por favor, subí, Andrea. Prueba, ya, la prueba de camino. Ah, sí, ¿no? Gracias, mi amor. Si te caes, ya, ya. Me vas a tropezar. Ahí voy. Guapa. Ay, Ale, sales regia. ¿Sí? ¿Te parece? Siento que salgo con un ojo más grande que el otro. Nada que ver. Yo tampoco lo noto, ¿verdad? Además que todos tenemos un ojo más grande que el otro. No, eso sí. ¿Y Chris? Ah, ya viene. Me dijo si podía traer una amiga. ¿Qué amiga? No sé, se puso todo misterioso. ¿Por? ¿Te molesta? No, para nada. Chris es lindo, pero nuestra relación es puramente profesional. Bueno, hay muchas parejas que dicen lo mismo y la historia es otra, ¿no? Ya, pero también está lo de mi ex. Terminaron hace un tiempo, pero todavía no lo superan. En eso nos parecemos. ¡Pero chicas, tiempo al tiempo! ¡Amor! ¡Mi amor! ¿Y si pone música esto parece un entierro? ¡El parlante! ¿El parlante? Ale, ¿el parlante? ¿El parlante? No sé, el parlante. Bueno, entonces, ¿cómo la pongo? No sé. ¿Trago la guitarra, qué? ¡Sí! ¡Ya! Yeah. ¡Buena idea! ¡Sí! Y de pronto llegaste a mi vida, iluminaste mis días. No puedo dejar bien? De pensarte. Más que bien. Estás lindísima. Ya, no me digas eso porque me da vergüencita. ¿Vamos? Sí. ¡Familia, ya regreso! De nuestro amor. Bueno. Vampirín fue el héroe, así que supongo que no podemos decir nada, ¿no? A ver, la Yuli dice que son y siempre serán amigos. A mí también me lo dijo. A mí también, pero a mí me parece que hay algo más. Bueno, podrá ser héroe y todo lo que quieran, pero si hay que intervenir, va. Yo opino lo mismo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Par de salvajes? ¿Ah? ¡No a la violencia! Igual estaremos atentos, ¿ya? ¡Ya! La verdad es que tenemos que dejar a Yuli en paz, ¿sí? Bien listo. Muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Ya. No, no es primero acá. No, es acá. Ay, señorita, si no son los pasos, por favor. Si no es un champán, por favor. Sí, sí. Champán para celebrar. Champán. Salud. Hola. ¿Ya conocen a Yuli? Hola. Felicidades por la estrella del chivito. La estrella Chivilín. La Chivilín. Gracias, pero no tenías que venir hasta acá para decírmelo. ¿Perdón? Sí, creo que Chris no entendió. Esta era una reunión privada para mis amigos cercanos. Alesia. No te preocupes, Cristóbal. Más bien, disculpa, Alesia. No quería molestar. Tranqui. Y que te quede claro que yo nunca pierdo. Quiero pensar, quiero respirar y nada me detiene, soy fugaz. Soy una estrella, brillo a mi manera, simplemente bella. No. ¿Qué? Todos saben que esa familia jamás me quiso. No te voy a hacer. Ay, ya está lista la carne. ¡Ay, de hambre. Sí, la carne! ¿La carne? Claudio, por favor, la ensalada.
Voy por la ensalada, ya voy, ya voy. Arena, cuidado, te caes, ¿ah? Por favor, estás bailando medio raro. Déjame tranquila, no soporto que te metas en mi vida. Ey, tranquila. Te juro que no sé qué le pasó. Esa loca no es mi hermana. Me sentí tan humillada. Y lo que más me duele es que ya no me considere su amiga. Pero no entiendo por qué. ¿Tú le has hecho algo? Será porque Dolores es mi amiga y ella ahora está con Jimmy. No sé, igual Yuli eso no le da derecho a tratarte así. No. Solo quiero irme a mi casa. No, no tienes por qué irte así. Déjame invitarte una torta o un helado. ¿Qué quieres? Yo te invito. Está bien, pero solamente porque no quiero llegar a mi casa y contarles y que me pregunten por qué regresé tan pronto. Perfecto. ¿Qué pasó, prima? ¿Por qué lloras? Pasó algo con Alessia. ¿Le pasó algo malo? No. Me botó de la parrilla. ¿Le botó? Está dolida, Jimmy. No, prima. ¿Qué pasó? ¿Le salió la pitucada? Por favor, no digas nada. Y estoy lo suficientemente triste porque nuestra amistad terminó y porque sé que sufre. Que no te engañen, prima. Esa gente no sufre. Están acostumbrados a pisotearnos como si fuéramos hormigas. Pero tranquila. La vida da vueltas. ¿Quién te crees para tratar así a Julia? Fuera, ¿sí? Fuera de mi cuarto. ¿Qué cuarto? Fuera. ¿Este? ¿Este cuarto? Hermanita, te hago acordar de que estás acá de arrimada como todos nosotros. No tienes nada de qué creerte. Nada que te haga sentirte superior. Es más, todo lo contrario. Eres una niña engreída y prepotente. Que lo único que hace es tratar mal a una persona que lo único que ha hecho es quererte. ¿Quererme? Sí. Le puso en bandeja a la amiga Jimmy. ¿Sí? Yo creo que Jimmy solo se cansó de tus tonterías. Fuera, fuera. No me voy a ir. Fuera, no me voy a ir, Alex. ¿Qué pasa acá? Nada, Francesca. Solo le sé que humilló a una buena persona. Pero duermas bien, hermanita. Permiso. ¿Por qué peleaban? Porque hice algo muy malo. Por favor, no me preguntes porque me da vergüenza decirlo. ¿Es algo que puedas remediar? Sí, sí puedo. Entonces hazlo.